Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este domingo en que estamos ya en el sexto domingo del tiempo ordinario. Estamos ya en Guatalleva, Peñan de Yara, Cueñan Debe, donde mandó a Poná desde que dejamos el tiempo de la Navidad en que hemos recibido a un Dios que camina con nosotros acá, con Ayahuero Guatajina, a Joñan de Diez y Nañan de Yara. Y hoy nos propone a través del libro de Jeremías. Estamos leyendo el capítulo 17, del 5 al 8. Maldito quien confía en el hombre, bendito quien confía en el Señor. Nos está animando, queridos hermanos, a confiar plenamente y a poner todas nuestras fuerzas en las manos del Señor. Pues se mantengan de Icatuta, veía, lleva ya huero, guata, veñan de Yara. Peñan de Yaro, Yerure, Bañandeve, Añandeu, Pecha, Yeyapó, Pejao, Yerure, Bañandeve. Así dice el Señor. Maldito quien confía en el hombre y en la carne busca su fuerza, apartando su corazón del Señor. Será como un cardo en la estepa, no verá llegar el bien. Habitará la aridez en el desierto, tierra salobre e inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua, que junto a la corriente echa raíces. Cuando llegue el estío no lo sentirá. Su hoja estará verde. En año de sequía no se inquieta, no deja de dar fruto. Queridos amigos, queridos hermanos, esta es la palabra de Dios que nos pone ante dos situaciones, de izquierda y de derecha, y catuñane, el bien y el mal. Feliz verdaderamente aquel que crece, dice, y que confía en el Señor. Es como aquella plantita, como aquel árbol que está junto a un arroyito. A cierto que vea, lleva. Porque siempre es pues, a siempre huerecola hoy humiana lleva. Y no como aquel árbol. Y ahí viene entonces lo contrario, que está en medio de un desierto. Ciertamente que sufre. ¿Por qué? Y porque no tiene la fuente de donde pueda alimentarse. Esta linda parábola, esta linda comparación es una analogía para cada uno de nosotros para que entendamos el camino que tenemos que hacer. Ñandé, yaicoponatas, yapota, peta, pepahu, apeta, pepona, baisha, haña, ñembonquero, peñan de yara. Peñan de yara, ñanerano, y él es la fuente, peñan de yara, y cuame, en baite, ñandebe, yacacua, pona, janma. Pero en la medida en que nosotros nos alejamos de Dios, ciertamente que somos como aquel árbol que se está alejando de Dios y poco a poco se está secando y se está muriendo. Pidamos esta gracia y este compromiso. Acercarnos a Dios, crecer desde la fuente, alimentarnos desde el Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.